¿Cómo están todos? Esto es DueOne Inc. y este video es la respuesta a una pregunta que nadie se hizo, pero que todos los que andamos en Fixie, la verdad que lo sufrimos. ¿Por qué cuando bajamos un diente al piñón sufrimos más que cuando le subimos un diente a la corona? Y esto tiene una explicación matemática y de paso vamos a aprender algo interesante sobre la transmisión de las bicis, de todas las bicis. Comenzamos. Antes de comenzar con la explicación, es verdad que hace mucho que no subo video, pero estoy probando productos, como lo dije en el anterior video, y ha estado un poco complicado con mi trabajo, así que es por una cuestión de tiempo, pero ya están saliendo los videos de muchos productos que estoy probando. Pero vamos con lo del video de hoy. Recientemente estuve cambiando la transmisión de mi Fixie y se me vino a la mente una pregunta que siempre me hago cuando cambio la transmisión de la Fixie. ¿Por qué me cuesta tanto cuando bajo un diente del piñón y no cuando subo un diente de la corona? Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Voy a ir dejando acá por el costado los cálculos para que ustedes los puedan ir haciendo también, si quieren. Este cálculo que vamos a hacer, este coeficiente, lo sacamos entre la cantidad de dientes que tiene la corona y la cantidad de dientes que tiene el piñón. En mi caso, en el ejemplo práctico, tengo una corona de 48 dientes, que la sigo teniendo, y un piñón de 17 dientes, que es el que cambié. Si hacemos la división 48 dividido 17, nos da un coeficiente de 2,82. ¿Qué es este número, este coeficiente? Es la cantidad de vueltas que da el piñón por cada vez que la corona da una vuelta. Cuanto más grande es la corona y más chico el piñón, más vueltas da el piñón. Cuanto más grande es el piñón y cuanto más chica la corona, menos vueltas da el piñón. Entonces, si hacemos 48 dividido 17, que era mi antigua transmisión, nos da 2,82. Ahora, en el ejemplo de que yo quiera pasar a un piñón 16, hacemos 48 dividido 16 y nos da un coeficiente de 3 exacto, 3 redondo. ¿Qué pasa si yo en lugar de bajarle un diente al piñón, subo un diente a la corona? Es decir, una transmisión 49 por 17. No nos da 3, nos da 2,88. Eso quiere decir que cuando nosotros cambiamos por una corona de un diente más, no es lo mismo que cambiar por un piñón de un diente menos. Si nosotros queremos igualar el coeficiente que tenemos al bajar un diente en el piñón, tenemos que subirle a la corona 3 dientes. Obviamente, manteniendo el piñón 17, en el ejemplo práctico tendríamos que poner una corona 51. Y si hacen el cálculo, 51 dividido 17 es 3. Eso quiere decir que por cada diente que bajamos del piñón, si queremos mantener ese piñón y cambiar la corona, tenemos que aumentar 3 dientes. Aunque no siempre es un número exacto, siempre es un número cerca a 3. Por ejemplo, vamos a un ejemplo real, que es el de mi bici. Este era un ejemplo práctico. Yo sí tenía 48-17, pero pasé a un 48-15. Es decir, que el 48-15 me da una relación o coeficiente de 3,2. Si yo hubiera querido mantener el piñón 17, tendría que haber pasado a una 54 para mantener una relación parecida. Pero acá está lo que le decía hace un ratito, no siempre es un número redondo. Si yo subo 6 dientes, es decir, subo un 54 por 17, me da 3,18 el coeficiente. Muy cercano a 3,2, pero no llega a ser los 3,2 exactos que teníamos bajando el piñón. Y si no, tendría que ir a subir 7 dientes a un 55, que me daría una relación coeficiente de 3,24. Ahí a veces varía un poco. La conclusión sería esa. En el caso que queramos cambiar nuestra transmisión por el equivalente a bajarle un diente al piñón, pero queremos cambiar la corona por X motivo, porque está desgastada, porque compramos otro juego de palancas, lo que sea, deberíamos subir 3 dientes, o sea, poner una corona de 3 dientes más, si queremos igualar lo que sería bajar un diente al piñón. Igual esto hay que tomarlo con pinzas, porque como lo dije anteriormente, en el segundo ejemplo, en el ejemplo práctico real que hice, A veces no da exactamente, a veces da 2,7, 2,8, no da 6, pero da siempre cerca de 3, pero a veces no da 3 exacto. Lo que sucede en ese caso es que si nos da 2,7, 2,8 es que va a ser un pelín menos de lo que sería bajar un diente en el piñón. Y también hay que tener en cuenta que hay veces que los platos son difíciles de conseguir en cierta cantidad de dientes. Generalmente a mí me cuesta conseguir coronas con número de dientes impares. Con el tema del piñón nunca tuve ningún problema. He tenido desde el 20 hasta el 13, que es el más chico que tengo para Fixi, fijo. Eso es todo por el video de hoy. La explicación de por qué nos cuesta más cuando bajamos un diente del piñón a cuando subimos un diente de la corona. Cualquier duda o consulta me la pueden dejar en los comentarios y próximamente se vienen videos de prueba de productos.